Hola chicas, hola chicos. Bueno, como sabéis, últimamente las notificaciones en YouTube no van muy bien. Así que si queréis recibir todo lo que yo subo al canal, solamente tenéis que darle aquí a suscribirse y una vez que estéis suscritos, le dais a esta campanita de aquí. Le dais a esta campanita de aquí, marcáis esto, recibir todas las notificaciones de este canal y le dais en guardar. Desde este momento, todo lo que yo subo al canal lo recibiréis puntualmente en vuestro canal de YouTube o incluso en vuestro correo electrónico, depende de cómo lo tengáis, lo desconfigurado. Os recuerdo que me encantaría que votaseis positivamente a los vídeos y así como que os suscribáis. También os invito a que podáis poner en comentarios todo aquello que vosotros queráis. Así que nada, nos vemos en la siguiente emisión. Un saludo, hasta ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Lifestyle Management, how can I help? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir.
Please, you gotta be low!
Hola chicos, bienvenidos un día más a GTA. Hoy vamos a empezar. Hoy vamos a empezar este año contra una farola. No, hoy vamos a empezar. Las puertas de un coche. Vamos a vender un coche. Porque hace falta dinerito para comprar el tanque. Quito, quito ahí. Vale, perfecto. Tenemos aquí la vuelta. Bueno, voy un poco de prisa, pero es que hay que perder el tiempo de cualquier coche. Ah, vamos para adentro. Inquieta un poco que hay mucha gente en la sala. Espero que todo vaya bien, pero hay mucha gente y gente activa, ¿eh? O sea que esto va a ser complicado. Así que igual no sé si vender un coche de los caros, porque bueno, llega a su destino. Let's not pussyfoot around. I know who you are. I know what you're into. We put up a proper. Bueno, vamos a ver. Vale, estándar, media, estándar, media. Vale. ¿Cuánto me da por un estándar? Ah, no puedo todavía. ¿Por qué? O sea, me acabo de conectar. Pues no me dejan. Vale, pues nada, otra cosa, mariposa. Como no me dejan, vamos a hacer una misión. Porque os digo que hace falta dinerito, así que vamos a jugar una misión en la que den bastante dinero. Bueno, o poner un dinerito, no sé si bastante. Vale, a ver con cuál puedo empezar. La conexión nos han. Esta da dinerito, pero. Vale, no sé si empezar por esta. No. Es que es mejor que empiece una por la que en la que. Bueno, venga, sí. Venga. Esta. Va, venga. Abre las narices, venga, va. El problema de esta es que la voy a tener que hacer solo si no entra gente. A ver, no pasa nada, muchas veces la he hecho solo, pero me va a resultar un poco larga si la hago yo solo. Voy a pillar esto. Vale. Todos miembros de mi crew también, venga. Ya está, vale. A más gente la voy a invitar, he invitado a todo el mundo. A ver si suertecita, entra alguien y me ayuda, porque si no la misión se me va a hacer muy larga para mí solo, la verdad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince invitados. Más, porque he invitado a los alumnos que tengo conectados, a los miembros de mi crew, así que en realidad son más. A ver si alguno se anima. Si no, pues nada. Pues lo jugaré yo solo. Hombre, si se anima alguien me vendrá muy bien, porque esa persona puede hackear el ordenador mientras que estén en el ordenador, en el helicóptero, lo cual va a hacer que la misión vaya mucho más rápido. Si no, pues lo voy a tener que hacer yo solo todo, lo cual se va a hacer un poco más complicado, la verdad. Ánimo, chavales, venga. Vamos. No se va a animar nadie. Vamos. Me parece raro. O sea, es posible que nadie se conecte porque igual la gente tiene un búnker ya. Pero me parece raro porque cuesta mucho. Mira, aquí se conectaré.
me parecía raro porque cuesta mucho dinero, no es tan fácil. Y esta es la típica misión en la que siempre antes se conectaba todo el mundo, o sea, todo el mundo decía que sí. Pues me parecía raro. Vale, vamos a jugar a los dos. Chungerdo, vas a ser mi compañero de armas en el día de hoy. Venga, vamos allá. El problema de salir aquí es que ya saben dónde tengo el. Dónde tengo el almacén. ¿Vas a venir? ¿Vamos? Ya le voy a dejar un coche. Ah, ese es para ti. No, ándale, ándale. Vale, faltan 900 metros. Hazla. 700. Bro, dice que no es. Y aquí el compañero está hablando. Se me ha olvidado silenciarle. Empieza a quedar la. Sí, señor. Estoy desacostumbrado. Vale. Venga, 300 metros. Y luego. Señor. Es curioso porque está hablando en castellano, pero un poco mal. Y yo creo que no sabe ni lo que dice, pero bueno, oye. Vale. Ahora voy a pillar el. Es el momento de pillar el. Puede. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Vale. Ah, perfecto. No sé si el compañero que está hablando sigue aquí. Pues habrá ido. Vale. Lo comprobaré ahora. Igual no está haciendo nada. Y está haciendo el baguete. No sé si puedo expulsar a una persona una vez iniciada una misión. Ah, ha llegado. Vale. Está activo. Así me gusta. Pues vale. Tenemos las largas y tiramos por ahí. Vale, tiramos un poco, ponemos misiles, perfecto. Ha muerto, vaya por Dios. ¿Lo tiene andando? Madre mía, madre. Pero comprarse un coche blindado no es lo suyo. Shut the fuck up. Dios. Cuidadín, que tenemos problemitas. Tenemos problemitas, importantes además. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, fuera. Vale, fuera. Ahora por el siguiente. El compañero se ha ido. Nada, se hace solo, se hace solo. Se hace solo.
No hay ningún problemita. Vale, vengo por aquí. Empezamos el ataque. Vale, ahí tengo otro. Vale, otro. Este se me está escondiendo. No hay problema. Ahora le sacamos de ahí. Vamos por aquí, tiramos. Vale, ya tengo 6, ya tengo 6, perfecto. Vamos un poco, voy a pillar altura. Todavía queda gente, ¿eh? Aquí abajo queda gente. La zona media. Vale. Yo creo que queda gente, ¿eh? Me voy a jugar, de todas formas. Como se supone que no hay nadie en el momento, hasta que vengan los coches, voy a bajar. Un poquito solo. Voy a incentivar que vengan los coches. Pillar estos billetitos y voy a dar tiempo a que venga los coches. Me suele a Leli de nuevo. Cochecillos, vamos. Cochecillos, vamos. Una mañana encima. Vale, por aquí. A ver si viene. Vendrán ahora. Intento hackearlo antes de que es que van a venir. Es que sí que van a venir. Bueno, vamos a intentarlo, venga. PC, dispositivo externo. 0126. Está aquí arriba. Hecho. Vamos. Cuidado que lo conseguimos, a la primera. Hecho. Vale. Pues no han venido, yo pensé que no han venido más coches, pero no. Mejor. Vale, mi misión ya está hecha. Vamos a darle. Al aeropuerto y terminamos.
momento. Vamos. Ahí está. Esta visión. Me voy a hacer poner difícil, no van a conseguir. Cuidado, estoy casi muerto. Tranquilidad, que esto se salva. Aquí la puedo controlar igual mejor. El helicóptero se me cae. Tengo ahí el puto coche. Tengo que girar. Vamos. No se me ha complicado tanto esto. Vamos. Vale, esto se cae. Creo. Vamos para allá.
Está jodido, Shelly. Vale. Pues al otro. Vamos, 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 vamos. Dije que esto se salvaba y esto se salva. Vale. Vamos a terminar la misión. Vale, hecho. Bien, 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 bien. Llegando ya falta poco. Ahí estamos. Hecho. Herb, Herb. It's a pleasure to have business with you. $2,000, genial. Vale, tomar. Igual hago una misión más. Voy a silenciar a la gente. No entra. ¿Entra nadie? Pues voy a tener que jugar yo solo. Vamos para allá. Tengo un pecho de troqueo. Ya. Ahí cae el sobre verde.
Tengo suerte. Vale, venga, nos vamos. Estamos cerca, venga, vamos. Oye, pero yo creo que no tengo la luz encendida. Yo creo que ya está. Ahora, vale. Ahora subes a ese puente. ¿Me siento aquí? Vale, se puede. El Mario me paga. El Mario por lo que se ve. Vale. Vale, no me voy a quitar otro video. No es más que tengo otra entrada ahí. Vale, venga. 1.20. Está funcionando lento y también. Están muy lejos. No tengo que estar aquí, vamos, vamos. Creo que estoy adelante. Sí, estoy adelante. Por aquí, voy a confirmar. ¿Estás cambiando? ¿Dónde estás? Ahí está, vale. ¿Cuándo hay que ir por aquí? No sé si voy bien por aquí. Sí, es por aquí. Te rebote, probé bien. Cogido. Vale, va por aquí, va por aquí. Va por esta carretera. Me meto por aquí. Ahí lo tengo. Adelante. Venga, vamos. Como quiere. Vamos para allá. Venga. Vale, coge un desvío. Tenemos, ¿verdad? Tenemos ahí, ahí enfrente ya. Ahí está. Hay que disparar bien. A ver si le puedo dar. Un paquete, un paquete. Ah, no puedo ir. Voy a poner a su lado. Vamos. Espera, espera. Thank you.
Fuera, fuera, maldita sea. Vale, toca aguantar. Cuídate de la poli, creo que no se fuese tan fácil. Vale, creo que por aquí abajo hay... Creo que hay... A ver... Sí, 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 perfecto. Me voy a meter por las vías. Creo que es más seguro. Voy por aquí. Vamos, vamos. Tiene que pinchar una rueda. Vamos. No nos perdemos. ¿Los perdí? Sí, 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 sí. Genial, genial. Aquí tengo un desvío muy bueno. Más despacito, vale. Venga, sigamos. Estamos cerca de casa. Vamos. 200 metros. Vale. 700. Hecho. Thank you.
mismo, invitamos a gente. Si no hay nadie, pues vamos solos. No hay ningún problema. Pues empezamos solos. Empezamos y tenemos dos, vamos. Vale. Creo que desde aquí tengo puntería para. Tengo. Desde aquí puedo. Cargo. Vuelo a punto. Asómate. Vale. Ahí no hay uno.